Uno de los temas que me interesa mucho es el proceso. Y el proceso de creación de la arquitectura es un proceso de colaboración, empezando con el cliente, con los usuarios, con la ciudad alrededor, con los ingenieros, con todos los técnicos. Todo el mundo empieza a tener sus intereses en el proyecto. El papel del arquitecto no es su obra en el sentido de que yo soy Moisés y yo llego con las tabletas y yo les voy a decir la neta. Tomamos esos como primeros lineamientos para empezar a ver, pues, cómo podemos hacer de esto una forma que funcione con el ambiente y que funcione con el contexto y con una idea estética. Y a un momento dado haces unas decisiones que van en contra de la economía del edificio y van más al lado escultural del edificio y tratas de vender la idea de gastar dinero para tener mayor impacto visual o interés visual o crear una plaza en un edificio Prisma, por ejemplo, en Barranca del Muerto. Sacrificamos metros, pusimos una fuente y una plaza pública al principio como zona de esparcimiento, de espera, como lobby exterior para el edificio. Y también le da como un respiro a la densidad de la zona, Insurgentes y Barranca. Y también como que funciona para que el barrio funcione, se vuelve como plaza pública. Y que puedes ir a tomar tu café, y te vas a sentar en la fuente, y como que crea ambiente agradable. Y la gente del barrio lo van como disfrutando y también da valor al edificio. Un edificio es parte de la infraestructura pública, porque yo me muero y sigue el edificio ahí. Y el dueño lo vende y de repente es de otra persona, pero el dueño es una persona, es un administrador. Es decir, es infraestructura para nosotros. Los edificios que hemos intervenido son urbanos y deben de, uno, crear un lugar para vivir y, dos, crear un ambiente urbano integral. Y debe de mejorar la zona a nivel peatonal y a nivel urbano y crear un tejido urbano de continuidad de banqueta y continuidad de permeabilidad a nivel calle. Entonces, el concepto tectónico, aunque tenga un componente escultural, no se deriva, no llega de ahí. El arquitecto debe de escuchar y entender, y su gran labor es sintetizar y establecer un concepto o varios lineamientos, un concepto arquitectónico que empieza a poner en paralelo todos los intereses.